bien. Bueno, público, estamos con María Fátima da Costa, líbero titular del equipo de Géminis. Bueno, María Fátima, cuéntame, ¿cómo te sientes jugando esta temporada en la liga? Hola, bueno, me siento muy bien, ¿no? Porque estamos con todas las ganas de quedar entre los 8 y, bueno, y después quedar entre los 4 y nuestro objetivo es campeonar, ¿no? O sea, ¿ves la oportunidad de que Géminis esta vez sí llegue al campeonato? Claro que sí, porque tenemos todas las ganas, el ánimo, la fuerza de luchar por el campeonato. Bien. Cuéntame, ¿hace cuánto tiempo juegas en Géminis? Hace 6 años. ¿Y nunca se evaluó la posibilidad de irte a otro equipo o al extranjero? Claro que sí, pero yo creo que es un poco difícil, ¿no? Pero tampoco he descartado que no sería bueno. Sería muy bueno ir a jugar en otro sitio, bueno, para seguir, o sea, avanzando mi nivel como líbero, ¿no? Y dime, ¿es muy difícil ser la líbero titular del Géminis? Claro que sí, porque tiene responsabilidad, mucha responsabilidad en la cancha, mandar y bueno, es como que si estarías sola en el campo, ¿no? Y nada, seguir ahí trabajando porque yo quiero ser la mejor, ¿no? ¿Y qué diferencia hay de que seas la líbero del Géminis con la líbero de la selección peruana, de una selección peruana? Esto no es, o sea, no hay ninguna diferencia porque, bueno, en la selección es una responsabilidad porque estás representando a tu país y tener corazón y garra, ¿no? Igual que en el Géminis, es igual, las dos cosas son iguales. Bien, María de Fátima, y cuéntame sobre el preolímpico. ¿Qué crees que le faltó a Perú para lograr la clasificación a Río 2016? Yo creo que nos faltó más ánimo, más garra para luchar por el primer puesto y clasificar, ¿no?, a las Olimpiadas. Y creo que las chicas van avanzando bien, pero hay una oportunidad, ¿no? Ir a jugar en Japón por un cupo, pero Dios sabe. Bien, y finalmente, sobre tu temporada en la selección. Ya no te vimos desde el Grand Prix. Cuéntanos, ¿qué pasó con María Fátima en la selección? Después de Australia fue. Nada, renuncié a la selección porque me estoy dedicando a mis estudios y, bueno, dedicándome a Géminis, ¿no? Pero si Dios quiera, me vuelven a convocar, tal vez pueda aceptarlo otra vez. Bien, María Fátima, te pido que le envíes un saludo a toda la hinchada del voleibol peruano y sobre todo al del Géminis, que tiene mucho público que viene a verlos. Nada, mandar saludo a toda la gente de Comas y que nos ven a apoyar y gracias porque siempre están con nosotros. Gracias.